el núcleo del Animus. Ni simulaciones, ni entornos. Ni siquiera siento mi cuerpo. No hay más que datos en bruto. Entonces, ¿seguiré siendo yo? ¿O seré algún tipo de programa? Mi hogar. Aquí nací yo. La granja. Sí, lo llamaban la granja. Mis padres, dos docenas de parejas, niños, una comunidad escondida. Unas casitas en las colinas negras. Eso es. Cielos despejados. Humo de leña, viento y el hedor a gasolina. Generadores en marcha día y noche. Lo recuerdo. Era una vida sencilla. Casi de nómadas. Apartados de todo. Listos para hacer las maletas y largarnos si nos descubrían. Si ellos nos descubrían. La granja. No tenía mucho de granja. No era una granja de verdad. Cultivábamos algo. No recuerdo que hubiera animales. Quizá algún perro. Los asesinos. Nací siendo uno. No lo elegí. Fue como un derecho. Eres un asesino, me dijeron. ¿Pero qué significaba eso? Desde que era joven nunca dejaban de repetirlo. Eres un asesino. Eres un asesino. Y este es nuestro credo. Nada es verdad. ¿Qué quería decir? ¿Un mundo sin sentido? Todo está permitido. ¿Todo está permitido? Nos buscan. Y no se detendrán hasta haber matado al último de nosotros. Sí, lo creí durante un tiempo. Pero nunca lo comprendí. Es el problema de nacer ya en el seno de algo. Creer sin entender. Todo el mundo estaba muy serio. Y también asustado. Tanto hablar de asesinos y templarios. El fin del mundo.
Vive según el credo, Desmond. Refuérzate. Todo hombre tiene un límite, supongo. No puedo recordar cuándo dejé de creer. Cuándo dejó de importarme. Sonaba todo tan estúpido. No podía oír la palabra templario sin reírme. ¿Y asesino? Mejor ni hablar. Una guerra antigua, decían. Una lucha sin fin. Nunca me importó. ¿Quién diría que se podía aburrir a un niño con historias de guerra? Supongo que me sentía solo, aislado entre la multitud. Si hubiera podido decírselo, quizá me habrían escuchado. Ojalá pudiera volver atrás y pudiera decirles cuánto lo siento. ¿Eran íntimos? Desmond y Lucy. Vamos, que si eran más que... Bueno, hubo alguna que otra mirada empañada, pero... A ella le gustaba, Bill. Eso me dijo ella. Claudia, Constantinopoli, llamada Estambul por los turcos, me ha recibido como si fuera de los suyos. Aquí los asesinos, dirigidos por un afable luchador llamado Yusuf, están muy orgullosos de su ciudad. Un lugar tan vistoso y variado como cabría imaginar. Pero también es una ciudad con problemas. Una facción rebelde de templarios bizantinos sigue luchando por conservar su influencia. Y sus recientes ataques han retrasado mi búsqueda de las llaves de Masyaf. Pero no durará mucho. En cuanto pueda, intentaré localizar el antiguo puesto comercial de Nicolo Polo, en busca de pistas que me ayuden a llegar hasta las llaves de Masyaf. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Logramos vencer. Recuperamos la guarida. Aunque perdimos unos cuantos amigos. ¿Cuánta muerte para tan escaso botín? Tienes experiencia en reclutar nuevos asesinos, ¿verdad? Más que suficiente.
La gente de por aquí está harta de los ataques templarios. ¿Podrías usar tu encanto y conseguirnos unos cuantos reclutas más? Sí, pero esta guarida no servirá para adiestrarlos. No tan pronto. Tienes razón. Habla con uno de mis hombres en el Gálata cuando hayas acabado. Te ayudará a empezar a adiestrarlos. Últimamente es un caos. Provocados por terremotos, estará cerrado durante varios meses. Te echaré la guardia. Soy encima, animal. Soy incapaz de expresar mi asombro. No tienes razones para estar ahí. ¿Eres un hombre compasivo, amigo? ¿Me ayudas? No negaré que robé fruta a un vendedor, pero solo porque mi hambre pudo más que mi honradez. Tráeme la llave de estas cadenas y te lo compensaré con creces. Espérame aquí. Evidentemente. Mis hombres me han abandonado por el juego, pero debo descargar ya. ¿Qué capa más extraña? Esperad. ¡No escapará! Estamos con... ¿De dónde es? ¡Qué atuendo tan raro! Bien hecho, hermano. ¿Por qué escapabas, amigo? Solo sentirás un pinchacito de nada. Me has dado una lección de humildad. Voy a volver con el mercader al que robé y le mostraré la misma deferencia. Después de aliviar tu conciencia, amigo, considera unirte a nuestra causa. Para ser honrado, se necesita trabajo honrado. Será un honor. Gracias.
lunes y hasta el jueves ambos. Tanto de los rumores que están allí, matadlo. Podría ser nuestro hombre. Contratado a un nuevo. Nadie puede conmigo. ¿Así? ¿Oculto bajo una capucha? Mentor, tenemos un problema. Ha desaparecido un buen número de asesinos en los últimos meses y creo saber por qué. ¿Desaparecido? ¿Quieres decir que los han matado? Eso temo, pero no hay tiempo para explicaciones. Escóndete en el parque al oeste y aguarda allí mi llegada. Tú mismo vas a verlo. Menuda actuación. ¿A qué se debe?
Haces que parezca sencillo. Bien hecho. Haces que parezca sencillo. Extraño atuendo. Este tipo me da muy... Usa tus sentidos. Aquí hay un peligro que no alcanzo a comprender. Tú vigila mientras yo echo un vistazo. Ese hombre. Solo un culpable huye a tal velocidad. Y solo un necio para y lucha. Cierto pesar. Ese hombre se llama Balí. Otrora fue un asesino. Tiene evidente destreza y cuentas que ajustar. Sí. Hasta que atrapen o maten a ese hombre, temo que ninguno de nosotros estará a salvo. Y hasta que termines tu formación,
No te dejaré enfrentarte cara a cara a un asesino tan letal como él. Concentrémonos antes en seguir puliendo tus habilidades.